podríamos decir que el teatro aparece cuando las personas empiezan a ser conscientes de lo importante que es la comunicación para las relaciones sociales. Y para lograrlo, utilizan elementos de la escenificación teatral. Imitan algunos animales, mezclan el movimiento, los gestos con la música y la danza, añaden las palabras y utilizan objetos para expresar roles o estados de ánimo. Y a través de todos estos elementos, cuentan historias. Cada día, al despertarnos, cada uno cuenta una historia diferente. Pero entre nosotros, hay algunos que deciden contar estas y otras historias dejando sus huellas en un escenario. Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. Llamamos viento. Hoy viajamos hasta la ciudad de General Pico para encontrarnos en el espacio Ruido y Nueces con el elenco de Juguemos en el Mundo Mientras Mamá No Está, una obra escrita y dirigida por Patricia Oliveri, que obtuvo el tercer premio de la Fiesta Provincial del Teatro 2015. Contanos, Pato, un poco de qué trata esta hermosa obra que te has dado el gusto de poner en escena y que realmente es hermosa. Bueno, se trata de dos hermanas que se reencuentran a raíz del velatorio de su mamá. Hace mucho que no se ven. Y bueno, ese reencuentro trae recuerdos, a veces lindos y otros que no son tanto. Y que la llevan a un viaje por un lugar sin tiempo, de su infancia, de su adolescencia, donde quizás jugando se reencuentre. En la casa de la madre, y específicamente en la habitación de su madre. Una madre bastante complicada, que hizo mucho para que esas hermanas se separaran, y que realmente ellas tuvieron que jugar para rescatarse de esa realidad, ¿no? Tenemos acá a las dos actrices que encarnan a Dolores y Consuelo. Contame, porque tienen una particularidad ellas, ¿no? Además de ser las actrices, son hermanas. Son hermanas en la vida real. Cuando yo las invité a subirse a este proyecto, a esta idea, estas ganas de contar algo, que en realidad surgió a raíz de un seminario de dirección donde teníamos que presentar un trabajo final. Estuve leyendo un montón de obras, había que tratar de que fueran cortas, y realmente no encontré qué quería contar en todos esos textos. Entonces, bueno, dije, bueno, lo voy a escribir yo. Y quise por ahí plasmar un poco lo que yo había vivido en mi infancia. Empecé a esbozar un poco lo que era la idea de lo que quería contar, y las invito a ellas, que son mis compañeras del taller de Ruido y Nueces de Ensambladas. Ensamblados es el grupo. Entonces las invito si querían participar, pero nunca tuvo en mi cabeza, yo voy a contar una historia de dos hermanas y ellas son hermanas. No, simplemente porque las dos son compañeras. Me gusta la forma de trabajar que tienen, me llevo bien con su forma de expresarse, y yo sabía que se iban a enganchar y que iban a dar lo mejor de sí. Son muy espontáneas, muy frescas, y realmente me parece que eso se ve después de escena. Bueno, me dijeron que sí y se embarcaron.
Y ahí empezamos a contar una historia que tenía una base en mi historia, que empezaron a contar un poco la de ellas, porque en la improvisación, a raíz del texto que yo llevaba, de lo que trabajábamos, de esa búsqueda, empiezan a salir un poco de su historia. Y termina quedando una historia que no es la mía ni la de ellas. Es una historia diferente, pero que tiene mucho de nuestras historias. ¿Cómo fue el proceso de trabajar ustedes como hermanas en un tema tan particular y tan especial como el del que habla la obra? Y quizás hasta reencontrarse ustedes, ¿no?, dentro de la escena. ¿Cómo lo llevaron? Bueno, cuando vino a ofrecernos esto, yo ni pensé, o sea, directamente le dije sí, cuando contá conmigo, porque también para vivir otra experiencia fuera del taller. Nosotras, digamos, más que todo lo que vivimos en el taller, por ahí no habíamos tenido otra experiencia, otra salida, hacer otra cosa. Entonces, cuando surgió lo del seminario de Canales, que ellas hicieron el curso este de dirección, Pato, bueno, nos convocó a nosotras dos. Bueno, no estábamos juntas en ese momento, así que yo no sabía que iba a estar con ella. Ah, interesante. Exactamente. Ella me dijo un día sí, y después viene ella y me dice, Pato también me convocó a mí, así que bueno, felices porque íbamos a, bueno, trabajar juntas, pero tampoco sabíamos qué era lo que íbamos a lograr después de este trabajo. Fue un proceso muy, muy fuerte, muy intenso, de mucho trabajo, de poner el cuerpo. Yo creo que lo pudimos llevar muy bien y nos pudimos también reencontrar en esos juegos de la infancia y en eso que nos unió durante muchos años, bueno, a través de la dirección de Pato, ¿no? Porque es la que nos iba guiando. Y cuando uno se deja guiar por alguien que sabe, que tiene experiencia y que sabe exactamente lo que quiere, ¿no?, se combina lo que vos podés aportar y los saberes y la experiencia del otro, y ahí empieza a crecer algo que te sorprende, porque es totalmente nuevo, ¿no? Es totalmente maravilloso. Así que fue muy rico. De hecho, estamos muy agradecidas de la oportunidad y de crecer también en esto, porque es una experiencia que te hace crecer mucho como actriz, como alguien que va conociendo desde el teatro, también como a nivel personal, ¿no? Y desde lo más profundo que lleva el arte, que es poder expresar y contar una historia que es fuertísimo.